al país, buen día. Hermosa canción de 2 minutos con los fabulosos Cadillac. Ten cuidado al aterrizar, que el mal tiempo te puede. Si te imagino haciendo poco en el living de tu casa. Pisando el perro, corriendo la mesa. Se te cayó la taza con café con leche, no pasa nada. Dale, 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 dale. Nadie se imaginaba, ¿no? Los Cadillac con 2 minutos. Bueno, acá está, dice. Puede lastimarte. La canción, el clásico de 2 minutos, Aeropuerto. Menos 0 grado, 4 décimas en Marambio. 11.2 aquí en Capital Federal. Estamos en Aire Nacional. Las 49 radios de Radio Nacional junto a la televisión pública unidas en un programa de una hora que recorre la Argentina a través de sus radios. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? 1, 2, 3, 4. Ahí están los pibes de 2 minutos, ¿no? Que están. Todo tiene principio y final, y final. Y hoy está Mariana, que nos ayuda a que podamos hablar todos, incluidos, este lenguaje. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo va qué? ¡Ay, esa! ¿Cómo va qué dice? Buen día. Buena semana. En realidad, buen fin de semana. Eso es lo que quise decir. Deje cualquiera. Buena semana, día viernes. Martín, Caurey. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo llegaste hasta el fin de semana? Imagino que bien. Con el trajín de todos los días. Cosa que estamos acostumbrados. Hoy estoy de verdolaga, la esperanza. Mirá, mirá. ¿Eh? Sí, mi amigo Ignacio. Así se dice. ¿Eh? El algodón, que tiene don, que tiene esa misma solución, que un corazón chamón. Saben que me gusta tirar rimas cada tanto. Bueno, ¿cómo va? Bien, tenemos, señor director, las 4 radios para hacer el bar. El bar, ¿no? El bar. Piro bar, a ver, piro bar. ¡Voy! ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Todas las voces, todas. Pancho Ramírez, la 11. Y Salta estaba, Cristian. Ahí está, mirá. Ay, mirá, y Hachayero, soy Hachayero, dicen ellos, poetas. Y LB4 San Rafael Mendoza, oh, mamita, está todo, ¿eh? Toda la bodega, sí, claro. ¿Te imaginas? Ay, una gran... Escuchame una cosa. Es viernes, tenés todo el fin de semana para armar tu video, si ya no lo mandaste todavía, y lo mandás a Aire Nacional, @tvpublica.com.ar, y en airenacional@tvpublica.com.ar vamos a recibir el video. Que esté, se sabe, lo anotaste en Sadaic, lo anotaste en Adi, ¿no? Está todo anotado. Nada un mal. Y después del. Si te ahí lo mandás por correo a esta dirección y vamos a tener la posibilidad de que tu video salga en nuestra pantalla. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Aprovecha el fin de semana. Vamos. ¿Quieres ir a Salta? Vamos a Salta entonces. Hay hinchada. Hay especialistas. Tienen muchas vueltas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Hay Equipo, aquí por Radio Nacional Salta. Hay Equipo. Comenzando esta mañana, como les habíamos anticipado en la jornada de ayer, ¿no? Sí, una jornada particular, una jornada que viene fuerte en cuanto a noticias que vamos a tener durante toda la mañana, obviamente. 13 grados 2 décimas de temperatura en Salta Capital, ese es el clima, un cielo mayormente nublado con humedad del 90%. Hoy tendríamos máxima de 22 grados, como máxima la jornada 19, ya estuvo bastante bueno, sin probabilidad de lluvias, pero los cielos un tanto nublados en la ciudad de Salta Capital. Sí, mira. Y hay que decir que los salteños y las salteñas estamos en veda, ya rige desde Exacto. las 8 de la mañana. Ah, ustedes les quería preguntar. Que vamos a estar eligiendo a todas nuestras autoridades, gobernador, vice, intendente de los 60 municipios,
vamos a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara de Senadores, los consejos deliberantes en su totalidad. Ahí va. Más de 12.000 candidatos. Sí, tenemos. Una barbaridad. La verdad que sí, es verdad que hay que también tener ese GPS para ubicarse, para saber, hay que pensarlo antes. Hemos tenido ya toda una semana para la práctica del voto electrónico, que es justamente una de las alternativas que hay acá en Salta, o la alternativa para votar, y la verdad es un sistema sencillo. Pero claro, algunos desprevenidos todavía no tienen como esa pericia para poder desempeñarse con habilidad. ¿Y el voto electrónico es con pasas o sin pasas? No, sin pasas. Con pases. Y quería saludarlos y decir, claro, ustedes ya no podemos hablar, no hay candidatos hablando, no hay publicidades ni espacios cedidos, pero sí de la organización del evento, eso sí, de los comicios, sí. Sí, por supuesto, porque ya se empezaron a distribuir las máquinas de votación con este sistema de boleta única electrónica. En algunos casos, te cuento, Martín, y le cuento a la audiencia, empiezan a distribuir hasta una semana antes, porque imagínense que para llegar a ciertos parajes de Iruya, por ejemplo. O Tolar Grande, Tolar Grande, ponele allá arriba, ¿no? ¿Cómo hacemos? En la Puna Salteña, sí, algunas incluso se trasladan en mula. Claro, ¿no? Son dispositivos especiales, digamos, ese traslado en mulas a donde llegan las urnas. Hay que generar todo un cuidado con respecto a lo que es la preservación de este elemento de la democracia, por tanto. Es un gran operativo que se hace una semana antes, así que estamos también ya con las precisiones de lo que allí está sucediendo, si ya han llegado, si no hubo inconvenientes, porque a veces el clima te complica. Sí. Así que en general se está desarrollando todo, digamos, en los términos normales, y bueno, acá en Capital ya es como más práctico, porque acá inclusive también, porque ahora se trasladan no solo las urnas, sino que se trasladan las máquinas. Exactamente. Es más complejo. Es más como Martín, Delia, es verdad que, es verdad, no estoy para decirlo, sino digo, está trabajando la memoria de un grande como es el Cuchi, ¿no? Están trabajando en eso. Yo sé que... Sí, justamente de eso queríamos empezar hablando. Vos sabés que está en línea ya Juan Martín Leguizamón, que es uno de los hijos del Cuchi. Ajá, mirá. Está detrás de esta fundación Cuchi Leguizamón. Lo vamos a saludar. Juan Martín, ¿cómo estás acá? Delia Lobo, Martín Van Damme y todo el país. La TV pública para vos. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Delia? Buen día. Un gusto saludarlos, yo muy bien, contento de poder hablar con ustedes. Hay que decir que Juan Martín no solo es el hijo del Cuchi Leguizamón, sino también es el presidente de la Fundación Legado Cuchi Leguizamón. Por tanto, viene a ser como una autoridad para contarnos todo a propósito de esto. Bueno. Sí. ¿Es responsabilidad o no, Juan Martín? Lo de la autoridad presidencial, bueno, me da un poco de escozor. Claro. Pero sí, así lo ha querido alguna gente, estoy en ese cargo circunstancial de presidente de la fundación, y digo circunstancial porque es eso nada más, y esperamos que la fundación me sobreviva, imagínate. Uh-huh. Que entre otras cosas, nos habías contado cuando fue la presentación, que están tratando, por ejemplo, de reeditar algunas piezas incluso inéditas de grabaciones que ha hecho el Cuchi, que no las ha podido escuchar, incluso de algunas canciones que nunca lo habíamos escuchado tocarla. Como la emblemática Valderrama, por ejemplo. Sí, es verdad. Mirá, la Fundación nace con la idea de poner en movimiento unas cuantas cosas del Cuchi que después de que él murió... el Cuchi empezó a tomar una dimensión que para nosotros se transformaba en extraordinaria. Me imagino que él se hubiese reído mucho y no hubiese podido creerlo, pero nos dimos cuenta que es todo un patrimonio el que nos dejó y que no es familiar, es un patrimonio para todos los salteños y para mucho más. Entonces, por eso decidimos que todo ese patrimonio que tiene la familia debía estar a disposición pública. Ahora, Juan Martín, ese material inédito que ustedes están tratando de recuperar para todo como legado cultural histórico de Salta y del país, es un material que es música en vivo en general, ¿no? Seguramente habrán tenido que hacer un trabajo de recuperación de eso para mejorar calidad. Sí, hay mucho material que tiene la familia y hay material que pensamos recuperar porque Cuchi está en las casas de mucha gente que lo quiso, digamos. Claro. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de recuperación. Estos discos que vos decías, sí, son una joya que tenemos
Guardada, que es una grabación de unos recitales que Cuchi dio en el Casa Cubierta del Teatro San Martín de Buenos Aires y que se grabaron en una calidad excelente y que van a hacer dos discos de primera en donde hay temas, como decías recién, inéditos, temas que por ahí no se ha escuchado o no hay grabaciones del Cuchi tocándolos, por más conocidos bueno. que sean. Entonces nos parece que es un material muy mirá, interesante. Mirá esa foto pero con la Spinetta. Sí, perdón. ¿Cómo? No, Juan Martín, soy Martín Jauregui desde la televisión pública. Mientras los escuchaba Martín y a Adelia hablando allí contigo en Salta, yo viendo, veo una foto con Spinetta y digo, debe haber mucho, porque me acuerdo en el documental donde aparece un recital que da y una charla enorme con Juan Alberto Badía, materiales de ese tipo, debe haber mucho dando vuelta, ¿no? Sí, hay muchísimo material, mirá. Además, el Cuchi fue un hombre realmente muy inquieto e hizo muchas cosas. Yo cuento a veces entre los amigos que no lo pueden creer, porque hay muchos que no recuerdan esto, que el Cuchi en un momento cerraba la transmisión de Canal 11, la transmisión de aire de Salta. Mirá. Y la cerraba en lugar de un cura que había durante años sido el que cerraba la transmisión. Y el Cuchi dijo, no, bueno, quiero cerrarla yo. Estaba con charlas sobre música y vos imaginate, el Cuchi, un anticlerical terrible, estaba feliz de haberlo corrido al cura del cierre de la televisión de Canal 11. Muy divertido, muy gracioso. Entonces esas grabaciones en algún lado estarán. Están acá, Ángel, la madre, Ángel Longarte. Escuchame, Juan Martín, Ángel Longarte sabía tener archivos de toda la programación de Canal 11, por tanto, probablemente los obligatarios de tarea deben tener ese material, material que es fílmico y bueno, y tantas otras cosas que a lo mejor nos podríamos sorprender. Sí, por eso, hay mucho material sobre el Cuchi dando vuelta, mucho que la familia tiene. Por ejemplo, las partituras del Cuchi, nosotros nos cansamos de escuchar pedidos de músicos, amigos y no tan amigos, pero que nos piden las partituras del Cuchi para empezar a estudiar música del Cuchi desde la base y no de interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Claro. Las partituras no son muy accesibles y nosotros con el proyecto de archivo Cuchi Leguizamón, que lo tenemos con el archivo de la provincia, hemos empezado a llevar nuestro material familiar ahí y ahí van a estar a disposición del público todas las partituras del Cuchi. Entonces nos parece, por el lado de la difusión y de la devolución a la gente del trabajo que hizo el Cuchi, nos parece importante la fundación. Pero la fundación no nace solamente para difundir la música del Cuchi, que ya bastante difusión tiene. También nace para difundir la música de gente que no tiene esa posibilidad de difusión y hacen un trabajo. También nace para ese lugar, por la cultura popular. Ese lugar, qué bello lo que está diciendo, Juan. Juan Martín, nosotros ya nos vamos yendo desde la tele pública. Saludo a Martín y a Adelia, pero digo, qué interesante, qué bello ese lugar que la Fundación abra puertas y espacios para aquellas músicas, ¿no? Que aquellos músicos y músicas y que no tienen difusión y encuentren un espacio así. ¿Hay algún lugar donde esté la Fundación, algún lugar en las redes, una dirección? ¿Cómo encontramos esta Fundación? Sí. Mira, con la Fundación somos mucha gente. Hay mucha gente que está trabajando en la Fundación, pero todavía no tenemos sede. En Salta, mucha gente muy conocida, Silvia Katz, mi compañera, Naya Sasniuk, Sandra Aguirre, Pachula Botelli, Dora Nieva, Fernanda Agüero. Hay mucha gente, el Negro Ramírez, mucha gente trabajando. Cualquiera de ellos puede ser receptor de cualquier pedido. Después tenemos, por supuesto, una página y unas redes a través de las cuales podemos comunicarnos. Fundación Cuchi Leguizamón, la buscan y nos escriben. Vamos a estar atentos para contestar todo lo que necesiten y todo lo que se pueda. Bien. Yo te despido de acá, los despido, Martín y Delia.
sigan charlando de esta belleza, de este legado. Nos encontramos la semana y mucha suerte y buen laburo el fin de semana. Me imagino que estarán con el tema de la selección. Vamos a estar a full el domingo. Sí, acá tenemos transmisión especial. Así que vamos bueno. A estar a full de las 8 de la mañana. Ahí va, tempranito y en el ejercicio democrático. Juan Martín, a propósito de lo último que decías, me pareció interesante. Vamos, mirá qué interesante. Quedan ellos hablando, ¿entendés? Quedan ellos hablando. Esta es la ventaja que tiene este programa. Ellos siguen hablando en Salta con Juan Martín Leguizamón, el hijo del Cuchi, y se siguen. Nosotros nos metimos un ratito, ellos se siguen interesando en las cuestiones. airenacional@tvpublica.com.ar. ¿Te lo dije? ¿Te lo dije así, canchero? airenacional@tvpublica.com.ar. ¿Te gusta el gesto ese, Martín? ¿Viste? Canchero. Mandá, mandá que aparecen las vamos, las bandas que aparecen acá. Bien. Nos espera San Juan. Dale. Hoy, mañana y el domingo inclusive también con mucho. Ah, mira, mira qué parecidos a Salta que son, ¿eh? Son casi iguales, te diría. Volvimos a Salta, sí. Ah, te agarré, quería seguir hablando del Cuchi Leguizamón. Te agarré. Picarón, ¿eh? A mí no me engañás así nomás. Ahora sí, vamos a Hachal. A ver. ¿Cómo estamos, Martín? Buen día. Buen día, los estoy escuchando, fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, acá estamos ya compartiendo estos minutitos contigo, Martín, con un invitado muy especial. Nos está acompañando el padre Eduardo Gutiérrez, párroco de la parroquia San José de Hachal, que vos conoces. Sí. Y que, bueno, nos va a contar sobre un hecho icónico que dentro del templo de Hachal. Está Alejandro Guajardo también acompañándonos. Hola, Martín, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, padre? El Cristo Negro de Hachal, que es también, y que vos lo conoces, Martín. Acá está el padre para conversar un ratito también con nosotros. Y bueno, lo interesante es que nos cuente un poco la historia de cómo llega este Cristo y la devoción, ¿no? Bueno, muy buenos días. En realidad este Cristo también se ensambla dentro de todo lo que es el templo tan histórico y toda la historia de Hachal, ¿no? Antes del 1601, ya hablamos de la fe aquí en Hachal, de actividad religiosa, todo en torno a un pequeño templo, a una pequeña capillita, una vicaría en aquel momento, y desde ahí, bueno, después se ha ido emplazando en el actual lugar que tiene el templo, frente a la plaza departamental. Yo les contaba antes de la Revolución Francesa, ¿no? Que está del 1785, ya comienza toda esta obra, todo lo que se empieza a hacer. En 1876 ya está el templo terminado, y después llega esta imagen, ¿no? Del Cristo de cuero, llegado desde Potosí, allí en un lugar donde había, en verdad, mucha escuela de imaginería, y este Cristo de tamaño natural, articulado también en los brazos, en el cuello. Articulado, sí. Sí. Tiene, por supuesto, un valor importante, importantísimo dentro de la fe, ¿no? Esta sagrada imagen que llega al templo es de profunda devoción, ¿no? También tuvimos todos los sanjuaninos la oportunidad de poder conocerlo, porque cuando se cumplieron el quinto centenario de la evangelización de América, ya en el 1991, Monseñor Di Stéfano, que está en su momento como arzobispo de acá, la arquidiócesis de San Juan, se organizó la visita del Cristo Negro a todas las parroquias de la diócesis. Así que todos tuvimos la oportunidad de poder venerar esta imagen tan icónica de acá, de Hachal, ¿no? Salió entonces a modo de procesión, ¿no? Por todos los lugares. Claro, sí, por toda la diócesis. Y pregunto... Fue una experiencia muy linda. Sí, perdón, te escucho. Bueno, digo, fue una experiencia muy linda porque en verdad esto representa también algo muy, muy querido para todos,
como es nuestra fe cristiana, ¿no? Tanto este Cristo como la imagen de San José también, ¿no? O el mismo templo ahora reconstruido, pero que nos habla remodelado a nuevo, sí. Verdaderamente es una obra de arte, todo como ha quedado, pero con toda su historia, toda su tradición, ¿no? Verdaderamente importante. Importante. Lo que yo voy a decir es que a veces las devociones populares invitan a ir a los lugares y mucha gente con la fe tiene una relación particular. Sin embargo, el ir a los lugares, ir a conocer los templos, las iglesias, las capillas que están en el medio de lugares, inclusive hasta inhóspitos, mueve un poco el alma viajera, pero también el alma. Y esto también, digo, me imagino que esto debe ocurrir con cantidad de gente que llega a ver el Cristo como atractivo turístico, además de la fe, quiero agregar. Y esto también es una forma de poner en armonía el alma con el cotidiano, con la vida del día a día que nos aleja de las cuestiones espirituales. Me imagino que también debe haber una pastoral de eso, ¿no? Sí, entre estas expresiones de la fe popular, la devoción al Cristo de la agonía, ¿no? Como se lo conoce acá también en Hacha, el Cristo de la agonía, es aquel que recibe y cuántas oraciones, cuántas súplicas, cuántas lágrimas se habrá enfrentado mirándolo a los ojos, ¿no? Es una imagen que tiene una expresión también de muy viva, ¿no? De dolor, de sufrimiento. Así que también ha sido un momento para rezar, para encontrarse verdaderamente en la intimidad con él, ¿no? Maravilla. Bueno, Martín, maravilla. Un momento realmente muy lindo que queríamos compartir con, como siempre decimos, con ustedes a través de la televisión pública, un S. Hatchal, fuera de Hatchal, que ya se está conectando también con nosotros y que nos está dando el saludo, que nos está acompañando también a través de los medios públicos, Martín. Claro, y a nosotros nos da mucho orgullo y todos los días tratamos de poner la mayor cantidad de radios, son 49, y cada encuentro con ustedes es único y vital, por eso yo celebro, aunque ya nos hayamos escuchado y visto, y todos los días hay algo para contar. Esta es la maravilla que tenemos en los argentinos, este país inmenso, y por ejemplo esta historia, ¿ves? Esta historia que hoy trajo Hatchal, en estos minutos, lo suficientemente nuestra, propia, y bueno, hoy la conoció todo el país. Imaginémonos, están viéndonos y escuchándonos desde la Quiaca, la Antártida, el litoral, la Patagonia, la cordillera, la Puna, la selva, este país inmenso que tenemos, está la llanura productiva, todo, bueno, en fin, lo que ya saben. Y agradecerles, darles el abrazo y siempre con el deseo de volver a encontrarnos en algún momento, en alguna vuelta. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, una historia más que nos llevamos de este Cristo de la agonía. Gracias a ustedes, gracias Padre en particular por este encuentro. Muchas gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos. ¿Vieron? Un poquito, vamos conociendo historias. Es infinito el programa. Si te pones a pensar, es infinito. La Argentina, porque hoy estamos, esto fue cultural, turismo religioso, un segmento. Antes hablamos, estuvimos en Salta, hablamos de otra cosa, ¿no? De selecciones, pero estuvimos hablando del Cuchi. Y ahora nos vamos a San Rafael. Lléveme, señor director. Provincial, donde hay acusaciones, donde hay algunos que dicen no haber respetado los tiempos, y los lugares. Y se va poniendo picante, te diría. Sí, porque, bueno, Mendoza parece tener, o parece que va a tener, unas PASO y unas elecciones, un año bastante movido en cuanto a lo eleccional. Y se va a poner picante, sí. Va a poner... Sí. Ya se puso, no sabés. Está sacar. Picante. Sí. ¿Cómo anda? Partido difícil. Italiano. ¿Cómo anda, Martín? Bien, ¿cómo andan? Bien. Charlando de estas cosas, bien. ¿No? De la actualidad y también sí. De algunos otros temas. Sí, aquí en San Rafael. Una cosa que llama mucho la atención es que el verano ha durado 6 años acá, más sí. O menos, ¿no? Hoy esperamos una máxima de 26 grados. ¡Pará! ¿Qué pasó? Visto? ¿Te ves, Mayo? ¿Pero qué pasó? Sacala del ángulo, Mayo. Bueno, El domingo va a rayar los 30 grados la temperatura. Ah, no te puedo creer. Sí. ¿Eh? Así somos los sanrafaelinos.
Tenemos para todos los gustos. Sí, sí. Cuando llegan las heladas, llegan para todos también. Sí, te iba a decir de todas maneras que así son los sarrafelinos, que bueno, es bien distinto al resto de Mendoza, como le gusta a ustedes. Nosotros, cuando vos le preguntás a alguien, vos sos de Mendoza, no. Nosotros decimos no, de San Rafael. Es histórico, no. Está todo bien, es hay que decirlo, está todo bien. Pero ustedes tienen el corazón puesto en San Rafael. Y vos sabés que, hablando de justamente del origen de nuestra ciudad, San Rafael estaba enclavada en sus orígenes en lo que hoy es la Villa 25 de Mayo, ¿no? Sí. Esto que hoy es la ciudad de San Rafael era la colonia francesa, ¿no? Claro. Era como un distrito, ponele, de los que hoy tenemos. Sí. Y ahí la Villa 25 de Mayo es el origen. Voy a meter un chivo. Sí, dale. Porque estuve allí y estuve en una finca de las abejas, algo así, no quiero decirlo mucho, sino mucho chivo. La abeja. Y ahí vi y conocí el casco donde nació San Rafael. Ahí en la 25 de Mayo, en la Villa 25 de Mayo. Claro, claro, claro. Ahí estaba el fuerte de la famosa línea de fuertes que se hizo con todo lo referido a la lucha que se tenía con los pueblos originarios. Sí. Constituía esa línea, el fuerte de San Rafael, y por eso estaba enclavado ahí, ¿no? Y además de eso, son de festejar el día 25 de mayo, me imagino, de manera muy particular. Se están preparando para esta fecha. Mira, nosotros acá tenemos representantes en la radio, en lo que es el Pericón Nacional. Adrián y Susana bailan muy, muy gustosamente el pericón. Más allá de que, Martín, buen día. Más allá de que mi especialidad es el trapeo, eso ha quedado claro. A ver, me parece que el señor musicalizador nos tira un poco de pericón, a ver. Ahí está. Vos sabés que el Pericón Nacional, que se realiza en la Villa 25 de Mayo, sí, en el 2009 cumplió un récord, o logró un récord Guinness. A ver. De 1.500 parejas bailando al unísono. ¿Mil? Pueden buscarlo. Las imágenes de ese día son impresionantes. Impresionantes. Pueden buscarlos pueden buscar las imágenes en YouTube, en todos lados. Bueno. O sea, ¿fue hasta ahora el pericón más grande? Sin duda. A nivel mundial sí, no se ha batido ese récord. ¿Cómo hacen para coordinar tantas parejas juntas? Salla. Sí, se sale. No, pero es que hay una especie, o sea, en cuanto a lo escenográfico, hay como un pasillo muy grande, se utilizan más de 100 metros de una calle, que se le pone sonido, hay un director, se va ensayando en los días previos, hasta que se enfilan todas las parejas una al lado de la otra, y bueno, para lograr, no vamos a decir que sale todo simétrico y que no hay ningún detalle, pero ningún error. Para coordinar bien, mil salen bastante bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero espera, porque estamos muy cerca de ir al corte, vamos a volver con ustedes, pero lo que me queda esta pregunta flotando. El espacio tiene que ser inmenso para 1.500 personas. Bueno, es un pueblo entero dedicado a eso. ¿Pero cómo? ¿En la calle? No. No, se corta todo. La avenida principal se deja absolutamente preparada para los bailarines. El público va del lado de las veredas y lo único que hay en esa calle son columnas con parlantes que van dando sonido. La avenida principal es la comercial, la que conozco, que termina allá por donde está el ferrocarril. Es esa la principal. La que te lleva al fuerte, en realidad, la que se usa. Que es una especie de avenida ancha, así que es perpendicular al acceso principal. A la ruta. Ahí donde está la rotonda. Pero no, estamos hablando de la villa, de la Villa 25, no de la ciudad de San Rafael. No de San Rafael. Pero dale, Jauregui, date cuenta cómo es, Jauregui, dale. Qué tipo, loco. Date cuenta. Los de la villa también te van a decir, nosotros no somos de San Rafael, somos de la villa, ¿eh? Sí, porque también son separatistas ahí. Además, hay una particularidad también en la villa y en el origen de San Rafael, que hubo una casica muy copada que se llamaba María Josefa Rocco, que fue una de las pioneras de la construcción del fuerte San Rafael y que llevó
paz y armonía entre los criollos, los españoles y los indios. Mira, chiques, nos vamos al corte. A la vuelta, nos juntamos a la vuelta. Dale. Ya lo sabe, señor director. Nos vamos al corte. Rudy, nos vamos al corte. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Como Diego, como Juanpi, como Román, como el Conejito, como Leo, como el Kun. Los pibes argentinos se vuelven a ilusionar. Mundial Sub-20 Argentina 2023. El sueño de una nueva copa. En vivo, gratis, para todo el país. Por la televisión pública. Así se festeja cuando aprovechás el Hot Week de Musimundo. Tu Hot Week, tu Musimundo. Aprovechá hasta 50% off y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural, te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar. Desde Tafí Viejo, Tucumán, en una hostería, que supuestamente fue Don Atahualpa. Vamos al centro de reciclaje. ¿Qué corno pasa ahí? Yo leía mucho antes de dormir. Dejo el celular, agarro el... Excelente. Es buenísimo. Mejor que un ribo. Sí, no, yo tengo... Combatientes a las 22:30. Antes dijiste a las 23. ¿Podés creer? Combatientes hoy a la noche. Jorge Noguerul, ¿lo dije bien? Yo de lejos este cartel no lo veo. Y como la O es más clarita arriba, yo veo U, ¿entiende? Mañanas Públicas. Lunes a viernes a las 10 con Ernestina Pais en la televisión pública. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Y para no sé ser quién soy, da una vuelta en Argentina y vas a ver que soy. No voy a perder hoy. Así de fácil, pay, así la paro. Yo apunto y disparo, maní, mi sonido es caro. Donde ya estoy a un paso, dos y acaso. Viví fútbol argentino. La pasión, vayas donde vayas. Liga Profesional de Fútbol. Huracán Godoy Cruz. Viernes, 19:30. Televisión Pública. Con Samba y con Nina. Hay cosas que no pueden cambiar. 8:32. Hay tantas que no tienen final. 9:9 en Resistencia, 10:7 en Formosa. Hay otras que no nacen de ti. Suena. Y algunas se prefiere callar. Una canción de Baiano, Solo Necesitas Amor. Podías con todo y mucho más. 11:08 en Capital y menos cero. No, no, casi podríamos decir que Marambio tiene calor cuando es cero grado. Ahí va. Y dice Baiano. Recuerdos a San Rafael. Nos vamos a San Rafael. Porque nos está escuchando él. Ahí va, te canto y todo, San Rafael. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Bueno, nos habíamos quedado. A mí me encanta engancharme así, hablando que están ahí ellos. El Pericón.
Entonces, todo el pueblo está invadido por el pericón el 25 de mayo. El 833. Pueblo... La temperatura 9,7, 8,1, la sensación térmica, decirlo con algo de nubosidad. Estamos nosotros también de vuelta, Martín, ¿eh? Estaban en cualquiera. No me estaban esperando. Estamos así. No me estaban Estábamos ensayando. Bueno, entonces, la villa 25 de mayo, tomada completamente para que sea el pericón más grande de la historia. Ahí está. Eso pasó en cuanto al número de cantidad de parejas. El 2009 y 2010 se repitió, claro, que llegó ahí casi sobre lo mismo. Y ahora el año pasado, déjame contarte. Sí, el año pasado vio una situación muy puntual. A ver. Luego de la pandemia se esperaba con muchísimas ansias la vuelta del tradicional pericón nacional. Claro. Habíamos tenido sus primeros 2 años. El domingo que estaba previsto debió postergarse por mal tiempo. No te das una idea de la depresión que fue acá. ¡No! Y que se pasó para el próximo fin de semana, con una concurrencia que superó las 30.000 personas. Pará. No, es una idea. Pero esperá, pero es el pueblo entero. ¿Cuántos habitantes tiene la villa? No sé. No, deben andar en 7.000, 8.000 habitantes. Mucho menos. Bueno, ahí hay imágenes compartiendo. Pero, ahí podés ver un poquito, una parte nada más de lo que es un movimiento social impresionante. Se volvieron locos con la cantidad de gente que había. Sí, impresionante. Además, bueno, la Villa 25 tiene la particularidad de que hace las tortas fritas más ricas de toda la Argentina. ¿Con pasas o sin pasas? Es la capital de la torta frita y el mate, porque es el paseo como obligado. El domingo te vas a tomar unos mates, pero antes pasás por la villa, te compras unas tortas fritas y disfrutás. ¿Por qué no mandaron torta frita? ¿Por qué? ¿Por qué me dejan solo así sin torta frita? ¿Cuál tu pregunta? ¿Con qué la torta frita? ¿Con pasas o sin pasas? No, ¿qué pasa? No, acá no existe la pasa en ninguna torta frita, en ninguna empanada. No. Yo creí, estoy en San Rafael, capital nacional de la uva. ¿Cómo? ¿Cómo no? De la uva. De la uva, pero vení a tomar vino. No, no me pasa. Le podés poner una rope arriba a la torta frita. Como dulce de uva. Estamos todos locos. Acá si mandás una empanada con pasa, podés ser vipendiado de por vida. ¿Te parece? No. Sí. Che, bueno, acá pero espera. No es así. Espera, entonces, a ver, voy a recomponer, porque esto de las pasas me sacó. Estamos como las paso, como las paso y las paso. Como las paso. Bueno, escúchame. Esperaban con ansia, mal clima, no se hizo, entonces fueron al otro fin de semana. 30.000 personas llegaron. No, es una maravilla. Un poquito más, sí. Y entonces, una cosa impresionante. ¡Wow! Bueno, mirá. Sí, claro. Y entonces el 25 de mayo que viene. Ahí tenés imágenes de lo que es el movimiento. ¡No! Sí, esas son imágenes previas en la mañana, mucho antes que ya. Ahí es donde se empieza a organizar ese pasillo. En eso me parece una pista de un avión. Sí. Ahí bailan todas las parejas. Claro, las parejas se juntan en rondas, de a 20 o 30 parejas. Pero claro. Forman una ronda, que es como se baila el pericón. Y así van sumándose una ronda al lado de la otra. También de los distintos distritos de San Rafael llegan colectivos de distintos lugares, academias de baile, familias. Sí, bueno, y convengamos escuelas, que es todo el día. O sea, arranca la noche claro. Ahí está. Esas son las imágenes. Pericón, 3 minutos, pero una fiesta increíble. Ah, no, es impresionante. Venite a bailar. Tenés un fin de semana largo, el 25 de mayo es jueves, hasta el domingo es feriado. Bueno, tenemos por ahí voy, porque si hay algo, si hay un lugar que me trató bien este último tiempo fue San Rafael, en el Cañón, estuve haciendo actividades, recordarán, hace muy poco, no sé tanto que estuve por allí, y ahora, claro, que, y ahora está el pericón y me voy a bailar el pericón. Ah, no, maravilloso. Pero hay otra recomendación. Sí, o sea, dale, con esta nos despedimos, dale. Culinaria. Dale. No pidas, como hacen muchos visitantes, empanadas fritas. Acá no. Se piden pastel. Pasteles. Sí, pasteles. Pasteles. Si vos pedís empanada frita, van a saber qué es. Pero acá se llama pastel. Está bien. O sea, la empanada frita es un pastel. Está bien. Está bien. Pero. A ver. Pero. Sin pasas. No. Lo de las pasas nos ha. Realmente nos ha.
metido en un no me dejan pasar una, dale. No, ni a palo. Bueno, ni a palo. Les mando un abrazo inmenso y la próxima es con empanada con pasas. Felicidad. Y si no, no, si no estoy. Sin pasas. Feliz 25 de mayo a la villa y a ustedes. Nos vemos la próxima. Dale, gracias. Dale, te mandamos un abrazo. Qué placer, qué barro. Vamos, es con pasas. Háganme caso, yo sé lo que le digo, es con pasas. La empanada con pasas está en toda la culinaria argentina. Es que es embromar, hombre. ¿Y en Entre Ríos cómo será? A ver, llévenme a Entre Ríos desde acá. ¿Me puede llevar? Ahí va. ¿Qué cosa tiene Concepción de Uruguay? ¿Qué cosa tiene para mostrarle al país? En este caso, el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad se inauguró hace poquito tiempo. Sí. Mira, el 3 de febrero, el día que vino el presidente de la República, vino por otras cosas. El 3 de febrero de Urquiza pero... también. Justamente, claro. una fecha muy sentida, claro, para nosotros, se inauguró el Museo de la Ciudad. En ese lugar, que es histórico, funcionó alguna vez la Escuela Normal. ¿Y sabes qué funcionó? Fue uno de los primeros edificios del Palacio Municipal. Sí, y déjame que lo diga yo. Déjame que lo diga yo. La Escuela Normal de Concepción, orgullo de la ciudad y orgullo de la Argentina. Sí, señor. Sí, ¿o claro, no? Cuéntenle un poquito. Cuéntenle un poquito a todo el país es de esa escuela. Cuéntenle un poquito. Alguna vez hablaremos de la Escuela Normal y de lo que ha significado para el normalismo argentino. Claro. El desarrollo de la Escuela Normal, que además lleva el nombre de Mariano Moreno. Y hablaremos también algún día especialmente del rol del colegio, y específicamente del colegio histórico. Si algo tiene Concepción del Uruguay es enorgullecerse de lo que son sus establecimiento de base, podríamos decir, en la formación media, en la formación secundaria. Sí, y siempre que me encuentro con un amigo vecino de allí, colega y muy conocido de una señal, conocida también como C5N, el Gato Silvestre, que es un el gato es un vecino, siempre me dice, Martín, el orgullo de ese colegio nacional único en la Argentina. La realidad. Sí, somos, después me cierra mi somos todos, mira, acá somos todos egresados del colegio, imagínate vos. Sí, claro, pero sin perder de vista lo que vos decís de la Escuela Normal, la escuela, ¿no? Como valor normal. También. Y digo también, este museo histórico que estamos viendo, no quiero decir que es una deuda, no digo, es el resultado del desarrollo de una mirada hacia ustedes mismos como ciudad, ¿no? Claro, es una invitación que hacen con este Museo de la Ciudad. No solamente a los uruguayenses, sino también a los turistas que quieran venir a visitar y conocer un poco de qué se trata todo esto, ¿no? De cómo, primero, los orígenes que tuvo Concepción del Uruguay, después un poco pasa por la historia que tiene nuestra ciudad. También hay una parte que habla de la municipalidad en sí, cómo fue conformada, para luego hablar de lo que es el presente y futuro de la ciudad. Hay algunas salas también para uno poder ver alguna película, algún video, proyecciones que son, o documentales que son de nuestra zona, para saber cómo se vestían, cómo. Claro. Cómo, claro, hay una inauguración, por ejemplo, de una ferretería, y se veía ahí cómo venía la forá y se estacionaban, claro, y ellos se sacaban fotos en esa inauguración. Vieron que ahora se dice, y con buen tino, los museos tienen guión, y ese guión es el que se desarrolla a partir de lo que el visitante encuentra, y en el recorrido natural, o el que está propuesto, para decirlo de mejor manera, el que está propuesto a partir de ese guión, nos cuenta, en este caso, se ve la historia de una Concepción de Uruguay desde su fundación, su nacimiento, el territorio antes, el durante y el presente, ¿no? Me imagino que debe ser algo así. Museos que en algún momento uno los podía haber concebido en la idea, ¿no? Como lugares muy, muy estáticos y tienen, claro, mucha dinámica, son muy activos, interactivos. Yo no sé si es posible porque Ale estuvo conversando con el coordinador, ¿no es cierto? El coordinador del museo. A ver. Estuvimos hablando con Pedro Frunis, es el coordinador del museo, y esto nos decía. Dale. Concepción del Uruguay es un museo nuevo, se inauguró el 3 de febrero pasado y que está ubicado en lo que en Concepción del Uruguay se conoce como la Municipalidad Vieja, un edificio patrimonial de la ciudad, que en realidad es el edificio primitivo de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, que años después ocupó nuestro municipio y que ahora es rescatado nuevamente como un espacio para la educación y para la representación ciudadana. El museo aborda la historia de Concepción del Uruguay y también un poco lo que pretende narrar es esa historia no contada en otros espacios. Nuestra ciudad tiene muchos
museos que abordan temáticas bien puntuales. La idea es que este museo de la ciudad cuente nuestra historia, la historia de los y las uruguayenses, desde la fundación hasta los hitos históricos, los hechos del siglo XX que no han estado narrados, y que pueda tener muestras rotativas, temporales, que vayan un poco contando esa historia, ¿no? Un museo con una impronta por ahí más moderna, que haga un recambio de exposiciones, y que ofrezca también charlas, espacios para conferencias, para juegos para los más chicos, para los más grandes, que sea realmente un espacio de referencia para el local, sobre todo para los vecinos de Concepción y también para la gente que nos visita de otros lugares. Este museo busca contar la historia en sí, en general, de Concepción del Uruguay. No es un museo tan de objetos, sino que es un museo más de relatos, de narrativas, que, bueno, de a poco irá también teniendo mayores objetos, porque al ser un museo nuevo, es de a poco que se va a ir nutriendo de lo que la población de Concepción del Uruguay vaya donando y entregando para contar nuestra historia ciudadana. Pero es fundamentalmente eso, un museo con una impronta más moderna, más lúdica, más que capta mucho a las nuevas generaciones, con algo de desarrollo tecnológico también, con mucha imagen, que hoy estamos en este siglo, en el mundo de las imágenes, de la fotografía. Bueno, muestra mucha fotografía e imagen de Concepción del Uruguay en sus distintas etapas también. Tiene una sala de proyecciones, que en realidad es una sala de exposiciones temporales y de proyecciones que está de forma permanente. En esa sala en este momento tenemos un video de nuestra ciudad en la década de 1930-1940, inédito, donde vemos la ciudad en movimiento. Eso es algo que, por ejemplo, en los otros museos no encontramos, ¿no? O sea, poder ver nuestra ciudad, la ciudad de Concepción del Uruguay, en otra época, ¿no? En otro momento, y en movimiento, ¿no? Bueno, entonces esos espacios son por ahí las innovaciones tecnológicas que queremos generar. Y también sí trabaja con nosotros Proyecto Semilla, que es un proyecto que incluso tiene un financiamiento a nivel nacional para un rescate de un patrimonio fotográfico de un fotógrafo muy reconocido en nuestra ciudad, que fue Mario Soria, que es, son negativos fotográficos de la década del 70 al 90, que bueno, también no están contados ni conservados en otro lugar, y por suerte, bueno, nuestro museo aloja a este grupo interdisciplinario de personas que trabajan ese rescate y que de a poco también irá mostrando esa colección a la comunidad. Impresionante. No hay más nada que decir. Contado. Agradecerles, porque me tengo que ir al corte rápido, pero agradecerles. Es maravilla lo que acabo de ver. Me da tanta felicidad cuando se inaugura un espacio así, porque tiene que ver con que el circuito cultural de los argentinos. Dale. 10 segundos para saludar a la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tiene rectorado aquí en Concepción del Uruguay, que cumplió 50 años en las últimas horas. Es genial. Chicos, un placer. Yo me voy al corte. Ustedes siguen allí en Concepción del Uruguay. Sí, señor. Les mando un abrazo inmenso. Ojalá algún día nos crucemos y los vaya a visitar. Me voy al corte. Ya volvemos. Esto es Aire Nacional para todo el país. Hola, mi nombre es Tamara, soy la vocalista de Opuestos por el Vértice, banda de rock de la ciudad de Mar del Plata, que está compuesta por dos guitarras, bajo, batería y voz principal. A continuación vamos a ver el video de uno de los primeros temas que surgieron en la banda, que se llama Llora, y lo grabamos en el hermosísimo Teatro Colón de nuestra ciudad. Así que espero que lo disfruten, nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes, @opuestosporelvértice, y les mando un beso enorme, muchísimas gracias por todo. Y 51 de la mañana y suena Opuestos por el Vértice, como nos dijo Tamara, su vocalista, el tema Llora. Esto es parte de Unísono, la música va a tu casa. Sábados 23:30 por esta pantalla de la televisión pública podés ver las bandas que el INAMU pone en pantalla en nuestro canal. Unísono, la música